Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a mi visión del mercado americano y miércoles día 16 de octubre del año 2024. Arrancamos con índice SP500 en contado, gráfico diario, caída en la sesión de ayer, martes de un 0.80%, cierre en los 5815.26, media con pendiente alcista de color azul, media de 100 sesiones simple que pasa actualmente por los 5527.07 y nos vamos a cambiar al contado del Nasdaq 100, caídas en la sesión de ayer de un 1.40%, cierre en los 20159.8 media de 100 sesiones simple con pendiente alcista pasa actualmente por los 19460 y nos vamos a cambiar a SPY ETF referenciado al SP500, no tenemos señal de entrada. Aumenta la sobreventa 10.4% de las 503 acciones que componen el SP500, estaría en una situación de sobreventa. Sobreventa lo tenéis en la leyenda: en rojo RSI 2 dos periodos cruzados por debajo del nivel 20. Y en QQQ, ETF referenciado a las de exactamente igual, no tenemos tampoco señal de entrada. Nos volvemos al contado: contado del SP500. Mañana tendremos los cambios, encuesta de sentimiento, de momento 49% sentimiento alcista, histograma de color verde, lectura leyenda a la derecha de todo y la misma encuesta, sentimiento bajista, 20.60%, veníamos de un 27.30%. Fear and grid de la CNN en la parte inferior, indicador de sentimiento de mercado. Pasamos de codicia extrema a codicia, nivel lectura 69. Y vamos a revisar el sistema del BIX que tuvimos señal de entrada aquí en esta vela, de momento no tenemos salida, en 9, el día, la sesión de 9 de octubre, en sistema VIX, VXV, volatilidad de 30, 90 días, y vamos a mirar, el VIX vuelve de nuevo, fijaros, a aumentar la volatilidad, tuvimos un cierre el lunes en 19,70, y ayer, martes, en 20,64, por encima del nivel de reversión a la media, nivel 19, bastante alejado del nivel de confort, Nivel 12-13. Mejor mi punto de vista, esto de aquí no está correcto. Estamos ahora mismo con una volatilidad bastante superior a lo deseable. Y el momento del mercado, prácticamente fijaros en horizontal: los tres, momento de Wall Street en las últimas sesiones 88.15, Nasdaq menos 68.63 y el momento del NICE 156.15. 78. Wall Street y Nice en positivo, Nasdaq en negativo y vamos a mirar máximos y mínimos de 52 semanas en Wall Street. Vuelve a tirar de nuevo, fijaros hacia arriba, el acumulado 185.427, 586 títulos, empresas, valores de Wall Street, hacen nuevos máximos de 52 semanas, bien, y los mínimos 113. Esto de aquí. Bajo mi punto de vista es correcto y es el momento ideal. Y vamos a mirar líneas de ascenso-descenso. Comenté ayer la anulación de la divergencia en línea de ascenso-descenso de color rojo del NICE, pero no tenemos anulada la divergencia. Acabo de marcar en la gráfica. Fijaros, los precios hacen los máximos, no así el indicador, la línea total. Hablamos de la línea total la suma del NICE más NASDAQ más NICE American tendría ahora mismo activada una divergencia bajista, no así en el NICE que ya la tenemos anulada. Bien, vamos a mirar de forma individual cada línea de censo-descenso respecto a su media de 200 sesiones exponencial, línea de NICE por encima, bien, de su media, NASDAQ mal por debajo, NICE American también mal por debajo y la línea total de momento por encima de su media de 200 sesiones exponencial. Y terminamos el análisis. Mirando AD normalizado de color negro del NICE, tira hacia arriba 89.4822, línea AD normalizado de color negro del NICE, bien, y tira también hacia arriba la del NASDAQ 36.8512. En cuanto a oscilador Malilan, en la parte inferior de color rojo no tenemos divergencia alcista, la última la tuvimos aquí en octubre del año pasado, y en relación. Al tema de los impulsos, pues bien, como siempre, tenemos que controlar estos tres puntos. El primero cercano a los 5.400. Estamos hablando de este mínimo del 6 de septiembre. Lo mínimo 5.402.62. Es el arranque del segundo impulso alcista. Arranque del primer impulso alcista 5 de agosto. Los mínimos 5.119.26. Y más abajo tenemos esta cota de aquí, el 19 de abril. Los mínimos 4.953.56. Hablamos del contado en gráfico diario del SP500. Y nos vamos a, a Twitter. Ahí lo tenemos Twitter y vamos a comentar el sistema TO5 en positivo este mes de octubre, un 1.20% y un 17.70% en este año 2024. Y vamos a mirar la estadística. Es un sistema que en backtest desde el año 2008 acumulado un 32.50% anual, pero es un sistema muy volátil. Fijaros, la volatilidad anualizada es de un 27.01%. El riesgo es muy elevado, repito, riesgo muy elevado. De hecho, fijaros, estamos ahora mismo en una racha de pérdidas. Fijaros, este año la peor racha de pérdidas es un 22.80% y sería la sexta, fijaros, la sexta peor sería 3 y 3,6, esta de aquí, 22.80%, que... Sería esta de aquí, la sexta, 22.85. Duración de la caída, hemos caído durante 107 sesiones, el drawdown, y la duración de la recuperación de momento no hemos recuperado. Entonces, de este 22.85%, que es toda esta caída desde máximos que vemos aquí, estamos ahora mismo con una racha de pérdidas, un drawdown actual de un 17.22%. Lo tenemos aquí marcado. ¿eh? No hemos recuperado todas las ganancias como vemos pérdidas. Aún así acumulamos este año 2024 un 17.70% en positivo. Mes de septiembre terminamos cerramos con en positivo con un 1.60% y este mes de octubre un 1.20%. Dentro de la muestra vemos años positivos pero también años negativos como el pasado año 2022 menos 24.60% o el año 2008 menos 12%. Tenéis aquí a la derecha todas las Peores rachas de pérdidas. ¿eh? Por ejemplo, la peor, pues es esta de aquí, a cierres. ¿eh? Hablamos de un 28.40%, sería la peor. ¿m? ¿De acuerdo? En el año 2011. Bien, pues esto es todo en cuanto al tema del sistema. Bien, y nos vamos a repasar varios tips que puse ayer. A ver si los encontramos. Ahí están. Bueno, pues sería un poquito el el Recalcar ¿no? continuamente pues, lo mismo, ¿no? el proceso de tener ese plan de trabajo, esos sistemas de inversión, esa paciencia, combinar esos sistemas, esa disciplina, etcétera, etcétera. ¿no? Por ejemplo, ayer puse este tip que nos dice que piensa estratégicamente. Cada operación debe ser una decisión calculada y no un acto de desesperación. Tenemos que operar de forma calculada. ¿Mm? Y en el segundo sería, pues. Aléjate, ¿no? Aléjate de esas emociones. No hagas, evita un trading, una inversión emocional. Las decisiones impulsivas pueden ser letales para tus finanzas. No, no actúes con el corazón y pásate aquí, al cerebro. Tienes que tenerlo todo estudiado, controlado y basarte, bajo mi punto de vista, en no en, en emociones, sino en sistemas de inversión objetivos. Tírate hacia la línea. Objetiva. ¿eh? Olvídate de esas corazonadas, de esas opiniones, etcétera, etcétera. Y ya la última sería el trading. La inversión es un ejercicio intelectual. Mantén la mente fría y toma decisiones basadas en análisis, no en emociones. ¿De acuerdo? Y muy bien, esto sería todo. Nos vamos a la nota importante, el disclaimer de bolsa general. Cinco puntos que nos vienen a informar, a decirnos que no somos ni asesores ni gestores, somos formadores. Los cinco puntos. Y todo lo que acabamos de ver en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta. Si llegaste hasta aquí, pues agradecerte, como siempre, tu interés y confianza. Y nos vemos mañana jueves. Ya tendremos los cambios en la encuesta de sentimiento de mercado. Que termines de pasar un buen miércoles. Muchas gracias. Adiós.